Hola, hola chicos, buenos días. Ya andamos por aquí. Estamos. Y hay alguien por ahí, a ver si nos puede decir si se escucha bien, si se ve bien. Ahora sí que, como diría la Talisa, ¿me oyes? ¿Me escuchan? No quiero decirles que me sienten porque espero que no. Entonces, ahí estamos. Hola, buenos días a todos, chicos. Vamos a esperar unos minutitos para... Perfecto. Gracias, Lisette. Se escucha bien. Bueno, muy bien. Vamos a esperar un momentito para presentarnos y también para pedirles lo que vamos a usar durante la clase, ¿ok? Esperamos que se diviertan, que lo hagan con nosotros, que vean cuál es la diferencia entre la gimnasia y el fútbol. Parecen Mucha, deportes mucha. totalmente opuestos, ya lo veremos ahorita, pero yo creo que es un deporte, la gimnasia, que complementa al fútbol. Eso me queda claro. Ya lo sacaremos en conclusiones y ustedes nos ayudarán. ¿Sale? Por ahí, entre el mundo de la gimnasia, siempre se dice que el gimnasta puede hacer cualquier cosa y en el fútbol no sé qué se dice. No, pues que somos poco elásticos o flexibles. Sí, bueno, eso siempre. Nosotros hacemos referencia que cuando un niño no tiene flexibilidad es porque parece futbolista. Ya veremos. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Aquí Bueno. sacaremos muchas conclusiones. Ya verán cuando se trate de cuestiones más técnicas y de movimiento corporal. A ver quién se ve menos estilizado. Okay. Bueno, pues vamos a empezar. Ya tenemos aquí a varios participantes que estoy segura que se van a divertir, como comentaba Alan. Y bueno, primero nos presentamos, muchos ya nos conocen, pero otros no. Yo soy Aida Valdés, formé parte del equipo representativo de la UNAM durante algunos años, desde los 8 hasta los 21. Y bueno, un orgullo, como siempre, formar parte del equipo de gimnasia, tanto de gimnasia artística y ya en la segunda etapa de gimnasia aeróbica. Y. Yo soy Alan Padilla, pertenecí al equipo representativo de fútbol con el profesor Calderón, con el profesor Sergio Morales. Y bueno, pues siempre es un orgullo poder hacer algo para la UNAM, algo que nos representa mucho a nosotros como personas. Totalmente. Pues bueno, vamos a empezar. Para la clase del día de hoy vamos a utilizar, a ver si pueden conseguir masking, porque queremos hacer unas marcas en el piso. No sé si las alcanzan a ver. Son unos cuadritos que tienen que caber los dos pies juntos, tienen que caber, entonces pueden marcar un cuadrito con masking, Durex o simplemente algo que tengan de referencia para hacer adentro y afuera. Más o menos es la huella de su pie, para que puedan estar, la huella del pie y la huella del pie, para que no quede tan grande. Dos cuadritos, huella del pie, huella del pie. Ok, también vamos a necesitar una cuerda o si no tienen cuerda puede ser ¿cómo se dice? Una agujeta. Lo que queremos es ponerlo en el suelo para que sea una referencia, no la vamos a brincar, simplemente va a ser una referencia en el piso. Y también un tapetito de yoga, colchón o en su defecto una cobija o algo que les amortigue un poco la caída porque vamos a hacer cositas básicas de gimnasia. Y un balón o pelota, cualquiera de las dos cosas que tengan. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a empezar, porque ahora sí, ya veo que somos algunos bastantes. Entonces, vamos a empezar, ya sabemos, con un estiramiento, calentamiento articular básico, general, para empezar a aumentar un poquito el ritmo cardíaco. Y, ok. Recuerden, todas las actividades físicas tienen que empezar con un calentamiento regularmente, algo articular. Vamos despertando todas las articulaciones y vamos preparando nuestro cuerpo de menos a más para los esfuerzos. ¿Sale? Ok, chicos, pueden trabajar ahorita con tenis, después se los pueden quitar cuando hagamos la parte de gimnasia, como se sientan más cómodos, ¿va? Entonces, vamos a empezar con las manitas a la cintura, vamos a hacer cabecita adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a los lados, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, círculo, 1, 2, 3, 4, al otro lado, 1, 2, 3, 4, bien, manitas a los hombros, círculos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora para atrás, igual, manitas a los hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, ahora manitas arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 1, 1 arriba, 1 abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, bracitos arriba, un brazo al frente y un brazo atrás, y 1, 2, 3, 4, bien, ahora al otro lado, 1, 2, 3, una adelante y una atrás, 4, 5, muy bien, vamos a hacer manitas a la cintura y giro cadera para un lado, 1, 2, 3, 4, 5, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, hacemos trompa al frente y trompa atrás, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, ahora de lado, estirando el brazo, 1, 2, 3, 4, y al otro lado, 1, 2, 3, otra vez, 1, 2, 3, 4, y al otro lado, 1, 2, 3, súper bien. Ahora, vamos a hacer brazo a los lados, toco un pie, toco el otro, arriba y arriba, ¿ok? ¿Listo? Bracitos laterales, tal, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eso, bien, ya vamos para el tren superior, vamos abajo, listos, piernas juntas, manos al piso, bien al piso, piernas juntas, eso, doblamos, dos doblo y dos estiro, haciendo un pequeño muelleo para que se vaya estirando toda la parte de la pierna, listos, abajo, 1, 2, me estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, muy bien, bien, si tocas el piso, muy bien, la mayoría de los futbolistas casi no lo pueden hacer, bueno, piernas abiertas, vamos a hacer lo mismo, manos al piso, doblo 2 y estiro 2, cuiden que las rodillas no se vengan para el centro porque se van a lastimar los ligamentos, ok, entonces, piecitos ligeramente hacia afuera, manos al piso y hago 1, 2, me estiro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eso, bien. Ok, vamos manos al piso, ok, un poquito adelante y vamos a hacer doblo una pierna y luego la otra para que se estire el tendón de Aquiles, ¿va? Lo voy a hacer de lado para que me vean y hagan de frente. Sale, 1, cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahora las dos piernas juntas. Subo y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ok. ¿Cómo vas? Bien. Muy bien. Vamos a empezar con un poquito de desplantes para aflojar las ingles. Entonces, de la misma forma, nos vamos abajo y una pierna atrás. ¿Ok? En la gimnasia, siempre nosotros le decimos a las pequeñas que traten de estirar bien la pierna atrás. Entonces, bueno, intenta hacerlo. Va, y 1, 2, 3, cambio de pierna. Y 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1. Ahora en dos tiempos. Y ahora, y 1, 2, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, en un tiempo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, arriba. Ok, vamos. Dale a un poquito tus piernas. Vamos a hacer desplante lateral. A ver qué tal. Igual, piernas separadas. Voy hacia un lado. Manos al piso. La otra pierna va bien estirada. Hacemos 1, 2 y cambio de lado. 3 y 4. ¿Listos? Sale. Y 1, 2, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A ver, va un reto, a ver qué tal. Bueno, bracitos laterales. Si no lo puedes hacer, no te preocupes. Si no, vuelve a poner las manos en el piso. Entonces va lo mismo, pero sin manos. ¿Ok? Y trata de no subir la cadera para cambiar de lado. Los puedes poner adelante, la verdad es mejor equilibrio. Listos. Y 1, 2, cambio. 3, 4. Y 5, 6, 7. ¡Órale! Muy bien. Súper. Bien, estiramos un poquito el cuádriceps. Agarra un poquito su pierna. Bien, la otra. Eso. Ok. Ya estamos listos en la parte articular. Esto nada más fue como lubricación. Y vamos con la siguiente parte, que es coordinación. Perfecto. Vamos a hacer un poco de coordinación. Lo vamos a hacer ya simulando un poquito la competencia o simulando un poquito el juego. Vamos a buscar entrar en calor lo más rápido posible y sobre todo con movimiento. Muy importante la coordinación, tanto en gimnasia como en el fútbol, ya que esto ayuda a controlar nuestro cuerpo, ¿sale? Nos colocamos dentro de nuestro cuadrito, aquí, y vamos a hacer 15 repeticiones de cada ejercicio dos veces. Vamos a entrar y salir, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Vamos a darle velocidad o ustedes lo van midiendo. Lo puedo hacer muy despacio, muy sencillo, muy sencillo. Recuerden el braceo, o lo puedo hacer más intenso con mi braceo de por medio. 15 repeticiones, ¿lista? Lista. Vamos, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estoy 5 o 10 segundos, movimiento articular. Perdón, skipping, skipping, ya no paramos, vamos a activarnos. ¿Listos? Nos vamos a meter al cuadro. 3, 2, 1, sale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seguimos en skipping. Siguiente ejercicio, voy a ir en skipping hacia adelante y hacia atrás. ¿Listos? Empezamos. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seguimos, 10 segundos, 1. Está fácil, está fácil. 10, ¿listos? 3, 2, 1, sale, doble toque, intensidad, vamos, vamos, nuevo piernas, doble toque, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sigo en skipping. Siguiente ejercicio, vamos a hacer entrar y salir, solo pierna derecha, me coloco mi lado izquierdo y voy a ir, entro, salgo, entro, salgo, 15 tiempos, ¿listos? Empezamos, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sigo, 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 me traslado al otro lado, 10 segundos, 3, 2, 1, sale, entre izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sigo, 10 segundos, de traslado, voy al lado derecho,
3, 2, 1, tal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me traslado. 10 segundos. Sigo en skipping. Siempre en skipping. Ya no paramos. 3, 2, 1, sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sal. Sigo en skipping. Siguiente ejercicio. Vamos a ir cruzado hacia adelante. Cruzado hacia adelante, doble toque en el centro. Dale, voy. Cruzo, entro, cruzo, salgo. Otra vez. Cruzo, entro, cruzo, salgo. 15 tiempos. Este, ir a la derecha es 1, regresar son 2. ¿Listos? Dale. Cruzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sigo, sigo. Sigo, sigo el skipping. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. 3, 2, empezamos. Cruz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sale, sigo, sigo en skipping. No me paro, no me paro. Venga, venga, venga. Ahora vamos cruzado hacia atrás. Cruzo hacia atrás. Doble toque. Sal. Cruzo. Cruzo. Sal. ¿Vale? Okay. ¿Lo tenemos? Yes. Vale. Listos. 15 tiempos. 3, 2, 1. Sal. Cruzo. 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 Siento que soy bailando esa más. Va, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sale. Sigo en skipping, sigo en skipping, sigo en skipping. 10 segundos, 10 segundos. Ya estamos activados. Venga, ya empezamos a sudar un poquito. Nos estamos haciendo en una buena intensidad. Yo espero que tú lo estés haciendo en intensidad. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Venga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sale, perfecto, terminamos, siguiente ejercicio, perdón, siguiente ejercicio, ya, vamos a empezar a desplazarnos en distancias un poquito más largas, voy a entrar y salir y me desplazo. Al lado contrario de mi compañero. ¿Listo? 15 tiempos. ¿Y si no tiene compañero? Si no tengo compañero, es entro, salgo, me desplazo. Entro, salgo, me desplazo. La intención es hacer un movimiento más amplio y poder activarnos un poquito más rápido. ¿Listos? Venga. Empezamos. Entro, salgo, me desplazo. 1. Entro, salgo, me desplazo. 2. Entro, salgo, me desplazo. 3. Entro, salgo, me desplazo. 4. Entro, salgo, me desplazo. 5. Entro, salgo, me desplazo 6. Entro, salgo, desplazo 7. Entro, salgo, desplazo 8. Entro, salgo 9. Entro, salgo 10. Entro, salgo 11. Entro, salgo 12. Entro, salgo 13. Entro, salgo 14. Entro, salgo 15. Sale, sigo en skipping. Sigo en skipping. Sigo en skipping. Sigo en skipping. Solo podemos aplicar también en gimnasia, para velocidad. Un poquito de reacción. 10 segundos, 10 segundos. 3, 2, 1, tal. Entro, salgo, me desplazo. Entro, salgo, me desplazo 2. Entro, salgo, me desplazo 3. Entro, salgo 4. Entro, salgo 5. Entro, salgo 6. Entro, salgo 7. Entro, salgo 8. Entro, salgo 9. Entro, salgo 10. Entro, salgo 11. Entro, salgo 12. Entro, salgo 13, entro, salgo, 14, entro, salgo, 15. Dale, perfecto. Vamos ahora a tomar nuestra cuerda, ¿sale? Tomamos nuestra cuerda, la estiramos. Ahorita, ahorita. Terminamos, ¿no? Terminamos. Ay, terminamos, terminamos. La estiramos lo más que se pueda, ¿sale? Lo más que se pueda. Si no tengo una cuerda, puedo utilizar
ropa, puedo hacer un caminito de zapatos, puedo hacer una cobija enredada, ¿sale? De preferencia, busquemos que sean dos pasos, si no tengo tanto espacio, está perfecto para poder hacer el ejercicio. Seguimos en el mismo rubro, vamos a hacer un poquito de coordinación, más el movimiento, con fuerza aplicada en gimnasia, ¿ok? El primer ejercicio va a ser skipping, doble toque, por pasando la cuerda, lo más pegadito que pueda y las más repeticiones que pueda. Empezamos, sale, lo más pegadito. Y regresamos en fuerza. Ok, esto también es cuadriteria para nosotros, calentamiento de fuerza. Piernitas estiradas, hago lo que conocemos como elefantito, ok, alternando piernas y brazos para caminar hacia adelante. Y vamos a repetir esto. Tres veces, sale, sale. La segunda. Piernas estiradas. No hay descanso, ¿eh? No hay descanso, nos activamos. Venga, venga. Vale, siguiente ejercicio. Voy a ir adelante y atrás, adelante y atrás. En skipping, sale. Aquí, lo más pegado a la cuerda, lo más rápido que pueda mover. Venga, venga, venga. Regresamos con fuerza. De regreso hacemos con eco, en lo mismo piernas juntas. Si lo puedes hacer con piernas estiradas, mejor. Si no, puedes doblar un poco, ¿ok? Para avanzar. Y que se te haga un poco más fácil. Las que hacen gimnastas pueden hacerlo con piernas estiradas. Vale, otra vez, adelante y atrás. Tercera, vamos, sale, sale. Muchas repeticiones, muy rápido, muchas repeticiones, muy rápido. Vale, vamos, vamos. Siguiente, vamos a ir cruzado, adelante, cruzado, adelante. Muy pegada a la cuerda, muchas repeticiones. ¿Listos? Empezamos. Sale, sale, muy pegada, muy pegada, muy pegada, muy pegada, sale. Y hacemos fuerza. Ok, siguiente, cangrejito, ok, vamos, apoyo, cadera arriba y me desplazo, ¿sale? Vamos. Venga, cruzamos por adelante, muy cerquita de la cuerda. Hacemos cangrejo. Tercera. Vamos. Vamos. Cuidado, oh. Cuidado. Cangrejo. Siguiente. Nos quedan dos. Con eso terminamos nuestro calentamiento. Vamos a hacer cruzado por atrás, muy pegado, muy apegado, muy pegado, muchas repeticiones, muy pegado, muchas repeticiones. Y fuerza. De fuercita, vamos ya preparándonos un poquito para los parados de manos, ¿vale? Entonces, es como el conejito, pero ahora vas a subir una pierna y avanzo con mano y pie, ¿sale? Cada pasada vamos a ir alternando las piernas. Bien, apoyito de la palma de la mano, vale. Que no sean manitas de gallo. Cruzada, cruzada. Alternamos pie. Vale, otra vez, por atrás. Por atrás. Por atrás. Por atrás. Alternamos pie. Ok, mitad con una pierna y mitad con la otra, porque hicimos solo tres pasadas. Último. Bien. Piernas juntas.
piernas juntas, saltando. De lado a lado, piernas juntas, saltando. Muy cortito, cortito, cortito. Bien, y para regresar, vamos a hacer gorilitas. Las gorilitas fáciles, porque los difíciles no va a ser muy, muy sencillo. Entonces, avanzo manos, avanzo pies. Manos, pies, lo mismo pero con piernas abiertas. ¿Ok? Vale, otra vez, piernas juntas. Venga chicos, ya vamos a acabar. Último, dale. ¿Está bien si me elevo? Sí. Si pueden elevar la cadera mucho mejor, porque estamos trabajando un poquito más de hombro. Super. Vale, muy bien, muy bien. Con eso terminamos nuestro calentamiento articular y el movimiento. Estamos listos para pasar a la etapa de ejercicios técnicos. Técnicos específicos. Vamos a tomar un poquito de agua, nos secamos el sudor, vamos a darnos un minutito para poder descansar. Y vayan consiguiendo su tapetito, por favor, o colchoneta, o lo que tengan para poder hacer elementos básicos de gimnasia, ¿va? Bien, aquí nuestra idea es que ustedes se den cuenta que los ejercicios técnicos no es tan fácil como parece, ¿vale? Yo nunca he hecho gimnasia, pero lo voy a intentar. Solo ha brincado en el trampolín de la UNAM y hacen puras barbaridades, entonces, por favor, no lo hagan. No lo hagan sin supervisión de un adulto o de un entrenador, por favor, para. Entonces, bien, vamos a ver, ¿qué tal son los futbolistas para hacer gimnasia y qué tal somos los gimnastas para ser futbolistas? Tengo una teoría, a ver si es cierto. Mi teoría es que, y como dicen los gimnastas, podemos hacer cualquier deporte solo con practicarlo, ¿verdad? Obviamente de primera pues está en chino como cualquiera, pero vamos a ver si es cierto. Gimnasia no siempre, ¿eh? Son muchas habilidades también. Entonces vamos a empezar con lo más sencillito de este deporte. Vamos a trabajar tres elementos básicos. Solo tres, porque además pues no tenemos las condiciones óptimas para hacer un poco más. Pero bueno, vamos con el primero. Aquí. La idea es el cómo se hace bien y cómo lo intento hacer, o cómo lo hago mal. Ya ustedes bueno, calificarán y lo harán. Entonces, veamos, pongan atención a cómo se hace bien, ríanse de cómo se hace más o menos. Igual y nos sorprende, ¿eh? Puede ser, yo no sé. Igual. Digo, ¿después de cuántos? ¿15 años juntos? Puede ser que ya haya aprendido algo. Bueno, entonces, primero que... Ah, sí, se pueden quitar los tenis y un tenis, como gusten. Digo, los gimnastas estamos acostumbrados a trabajar así, descalzos. Pero bueno, primer ejercicio. Vamos a hacer el elemento básico para la rodada. Son muchos pasos previos, pero ahorita tenemos poquito tiempo. Entonces vamos a hacer ejercicio que se llama velita. Para nosotros velita es elevación de cadera y intento levantarme con las piernas juntas. No se vale cruzar, no se vale poner rodillas, no se vale poner la mano, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo lo hace el aprendiz. Tres repeticiones. Ah, el aprendiz. Ok, tres repeticiones. Entonces hacemos dos, me levanto y... Ok, está súper fácil. Muy bien. Listo. Brazos arriba. Brazos bien estirados, piernas juntas, meto la panza y la pompa también. Sale, abajo, atrás. Eso, estira la cadera. Puntas. Y me levanto. No, no muero. Ok. Primer intento, fail. Entonces, vamos de nuevo. Traten de pegar los talones a las pompas para que puedas hacer un poquito más de... para recargar tu peso hacia adelante. Entonces, vámonos. Listo. Velita, llevo cadera y
Segundo intento. Segundo track. Listos. Se ve fácil, ¿eh? No está tanto. ¿Sí se puede? Vamos. Esto lo aprendemos en iniciación. Sale. Arriba. Y trompa adelante. ¡Ya! ¡Yeah! Sí. Lo lograste. Con ayuda, pero lo lograste. Muy bien. Siguiente. Vamos a hacer la rueda al frente, ¿ok? Para no consumirnos mucho tiempo. Ahí les va la respiración. Piernas juntas, brazos arriba, me pongo en cuclillas, pongo manos. Al momento que levantas la cadera, vas a meter tu cabeza. Es importante que la barbilla esté pegada al pecho. Si ruedas con la coronilla, te vas a lastimar el cuello. Entonces, vamos a levantar, voy doblando brazo, meto cabeza y me levanto. ¿Sale? Va de nuevo, yo lo hice despacito, puedes hacerlo un poquito más rápido y ahí está, ¿sale? Vamos a ver, listo, sí se puede, sí se puede. Bien, vamos arriba, meto la pata, eso, adelante. ¡Ah! ¡Aplauso! ¡Yeah! Porque tuvo más impulso, por eso. Pero bien, estuvo bien, metió bien la cabeza. Otra vez, listo. Va. Ok. Bien, ha aprendido, está teniendo una maestra. Te falta uno, te falta uno. Vamos, vamos a hacer tres. Digo, si tú ya haces algo que dominas y así súper fácil, puedes hacer cinco u ocho, lo que te dé tiempo y lo que terminamos. Eso. Súper bien. Siguiente, vamos a hacer una pequeña variante de la rodada al frente. Esto también lo enseñamos nosotros a edades tempranas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de velita. Vas a separar las piernas para bajar y levanto la cadera, ¿sí? Entonces, quédate bien. Vamos a hacer velita, abro y levanto. Si te puedes levantar hasta acá, mucho mejor, ¿vale? Y otra vez, y me levanto. La idea es que las rodillas no se doblen. Si las doblas, vas a toparte con un gran problema para levantarte. Entonces, esto requiere flexibilidad en las ingles, fuerza en los hombros y agilidad. Vamos a ver. ¿Dónde empiezo allá? Sí, donde quieras. Acá. Eso. Muy bien. Vamos arriba. Piernas juntas. Eso, hago mi velita, velita, separo piernas, ok, doblo las piernas, ¿vieron? Él dice que no las dobla, pero a ojo clínico sí las doblo. Vamos a intentar de nuevo, ¿va? ¿Lista? ¿Listos? En casita también inténtenlo. Vamos. Y voy para atrás, pido no estar acá en la colchoneta, y adelante. ¡Ah! Mucho mejor, pero ahí puso el puño, no pueden poner el puño, hay que poner la mano completa, ¿sabes? Una más, sí se puede. Listo. Listo. Y atrás. ¡Fuerte! ¡Yeah! No superaste. ¡Baja! Bueno, vamos a hacerlo completo. Y sale, va a la misma mecánica que hace rato y hay que levantarnos con las piernas abiertas. Entonces voy adelante y termino. ¡Listo! Vámonos rápido porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Yo también? Sí, claro, un intento. Vamos a ver cómo le sale. ¿Es de frente, va? Sí, de frente. Juntas bien. ¡Listo! Y ¡fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vaya! ¿Qué? ¿Cuándo pasó? Otra vez, otra vez. Piernas abiertas, estiradas, piernas estiradas. ¡Listo! Y piernas abiertas. Bueno, se requiere de mucho para hacer esto. ¿Ok? Mucha práctica diaria. Muy bien. Vámonos para el siguiente ejercicio y vamos a apurarnos porque nos falta la parte del foot, que es la más fácil. Ajá, no es cierto. A ver, un chance tantito. Bien. Vamos a empezar con un ejercicio de equilibrio. Seguro también lo han hecho en yoga, sí. Si han visto algunas de las transmisiones de Deportunam, entonces también es la base para un parado de cabeza.
Hincados, pongo mis manos al lado de las rodillas y la cabeza enfrente. La idea es que formes un triángulo entre tu cabeza y tus manos. ¿Ok? Vas a levantar la cadera. Primero podemos hacer este movimiento para que tú sientas cómo sube la cadera. Y en una siguiente etapa trato de poner mis rodillas en los codos y tener equilibrio. ¿Ok? De aquí ya es mucho más fácil subir. Entonces, vamos a ver si nuestro aprendiz puede agarrar equilibrio. Listo. Entonces, primero, cabeza al piso. Primero, eso. Aquí, eso. Las manos tienen que estar, no tienen que estar alineadas con la cabeza. Entonces, subo. ¡Ah, bien! A ver, estiro una pierna. La otra. ¡Bien! ¡Tarón! Ahora la cadera la tiene carpada. ¡Ahí! Ok. Le he empalado la cabeza, hay que estar recto, totalmente recto. Y para que puedas quedarte en equilibrio, tienes que hacer una base sólida. La cabecita con el cuello bien fuerte y los brazos también soportando el peso. Uno más, ya. Si puedes en casita, inténtalo unas 2-3 veces. ¿Ok? Eso es. Subo. Subo, subo, subo. Y junta las piernas. Juntas. ¡Ah! Bien. Ok. Bien, ahora nos vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero lo puedes hacer entre 4-5 veces. Si te cuesta demasiado trabajo, lo puedes intentar en la pared también. ¿Vale? Escalando la pared. Esto para las más pequeñas, podemos poner las manitas, cabeza, escalo pared, y ahí me quedo, y bajo despacito. ¿Sale? Muy bien. Último de gimnasia. Yo estoy segura que muchos futbolistas les encanta aprender este ejercicio. Casi siempre lo logran, pero no siempre con buena técnica. Entonces, vamos a hacer paso grande. Subo pierna y trato de despegar la de abajo. Ten cuidado, no te me vayas a ir de frente. Incluso para eso podemos empezar con este ejercicio. Cambio de pierna, cambio de pierna. Dale, vamos a hacerlo 10 veces. Listo, ponte acá. Vamos al piso. Listos. Y vamos cambiando pierna, una y una. Sal y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. ¿Ok? ¿Cómo te sientes? Alan está chorreando, ¿eh? Yo no. Ok, relaja un poquito tus hombros y ahora sí vas a tratar de levantar un poquito la pierna. Procura, solo hazlo si tienes un colchoncito acolchonado, ¿sabes? Que no sea algo muy plano porque se puede lastimar. Entonces puedo hacer esto, tratar de juntar y regreso. Si lo puedo, si está muy difícil, me voy a la pared y escalo y ahí me quedo. ¿Sale? Entonces, a nuestro gimnasta del día de hoy lo va a hacer 3 intentos en la pared, 3 intentos en el piso. ¿Listo? Sube. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. Bien, conforme te vayas sintiendo más seguro, puedes ir pegándote a la pared. ¿Sale? ¿Cómo te sientes? ¿Seguro? Seguro. Wow. Muy bien. Listo. Arriba. Pies juntos. Apretar las pompas. Meto pecho y abro los hombros. Tienes que hacer una línea recta. Dale, no una carretera de la Cusco. Uaja. Sus manos están muy abiertas, ¿eh? Pero bueno, está bien. Eso lo corregimos luego abajo. Eso es. ¿Bien? Fácil. Fácil. Ok, vamos a dejarlo en dos para que se nos vaya un poquito más rápido. Vamos a intentarlo en el piso. Ven. Voy a agarrarlo porque no queremos lesionados. Si estás en casa, síguelo haciendo en la pared. ¿Va? Entonces, listo, brazo arriba, pie largo, desplante largo y subo. Bien, ok, un poquito la cabeza de fuera. Ah, antes, mejor.
La vista tiene que ir hacia las manos. La cabeza no puede estar ni muy afuera ni muy adentro, porque entonces pierdes la línea de tu cuerpo. Otra vez. Anda, mejor. Hay que abrir los hombros. ¿A qué me refiero con abrir los hombros? No se puede formar un ángulo. Hay que abrir los hombros para que sea una línea recta. Último. Listo. Mete la panza. Y abajo. Más o menos. Este trabajo es difícil. Cuesta mucho. Hasta los gimnastas ya más avanzaditos tienen errores en este elemento. Pero bueno, listo, vamos a ponernos los tenis y vamos con un balón, puedes tomar un poquito de agua. Y ahora sí, vamos a ver, me he quedado más calaiguana. Ok, listo, guardamos nuestro colchón y venga, estoy lista. Listo, bueno, ya probamos un poquito de gimnasia. Vamos a ver qué tal son los gimnastas en el fútbol. Vamos a hacer hoy solo tres elementos básicos dentro del fútbol, ¿sale? Que es el control, la conducción y el golpeo. Y al final hay un pequeño reto, muy fácil, demasiado fácil yo diría. Vamos a ver si lo puede cumplir. Yo de los ejercicios pude con dos, no pude con tres, ni modo. Practicaré, a ver ya cuántos puede, ¿sale? Vamos a hablar entonces del control. Para eso necesitamos un balón, no importa el tamaño, ¿okay? Puede ser un baloncito chiquito, del número 2, puede ser del 3, del 4, del 5. El chiste es que lo intentemos, ¿okay? Primer ejercicio, control. Vamos a aventar la pelota. Solo la aviento hacia arriba y trato de controlarla con la planta de aquí. Una derecha, una izquierda. Una derecha, una izquierda. Una derecha, hago 5 repeticiones. 2. Controlar, no que se vaya. 4. 5. Muy bien. Ahora le metemos. Ya no voy a aventar la pelota. Lo voy a hacer con mi muslo y control. Con mi muslo y control. Eso. 5 repeticiones. Vamos, vamos. Se manejan los dos perfiles. Ah, I know. Ya lo hice con la izquierda. Pero golpea la pelota, no nada más que pegue. 3. 3. 4. Ahí está. Muy bien. Siguiente, ahora sí, solo aviento la pelota y voy a controlar con el empeine o con la parte de mis agujetas, ¿ok? Solo la aviento y controlo. La aviento y controlo. Me queda ahí. La aviento y controlo. ¿Con las dos piernas también? Sí, con las dos piernas. La viento y control. Venga, 5 repeticiones. Solo 5. Vamos. Ah, ¿viste? Sí. Cuchara, ¿no? Cuchara. La pelota baja y control. ¿Está? Le metemos grado de dificultad. Ahora golpeo con el empeine. Golpeo con el empeine. Y control. Dale. Ay, a ver. A ver, venga. Otra vez, repetición. Si está muy difícil, entonces golpeo otra vez con muslo y control. No, sí se puede. Con muslo y control. Ah, a la izquierda. ¿Sí? Más o menos. Es que me pasó el balón que tiene Chancho y yo. No, está bien. Ok, bueno, siguiente ejercicio, vamos a hacer un poquito de control. Perdón, me voy a poner de espaldas a ustedes para que vean el ejercicio. Ocupamos una pared, ok, vamos a hacer 5 golpeos con derecha, parte interna, aquí. Control, otra vez, control, 2, 3. Hay que tratar de marcar un carril para que la pelota no se venga o no obstruyan el trabajo de sus compañeros. Fuerte, tiene que regresar más fuerte la pelota. 5 veces, venga, 5 veces. Está bien. Controlo parte interna, controlo parte interna. Esa es planta del pie, controlo parte interna. Okay. Ahí, dale.
Cambiamos, pierna izquierda ahora, pierna izquierda. Controlo. Recuerden, futbolistas, es importante para golpear la pelota, perfilarnos para dar una buena sensación de técnica. ¿Okay? La punta del pie siempre apunta hacia donde va la pelota, ¿sale? La punta del pie, no me alejo tanto y golpe. Control. Eso. Vamos. Dale, muy fácil. Siguiente, siguiente. Vamos a hacer ahora todo de primera, 5 veces con la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, dale, vamos, veamos, dale, venga, 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 5 veces, 5 veces, 5 derecha, 5 izquierda, muy fácil, vamos, vamos, vamos. Muy cerquita, si lo puedo hacer muy cerquita, me sirve más todavía, porque es más continuo. Así que se eleve la pelota. Para eso pongo mi punta hacia arriba, golpeo, golpeo, golpeo. Eso. Perfecto. Dale. Siguiente. Ahora voy a hacer, perdón, que me dé la espalda otra vez. Que bote la pelota, golpeo, la tomo. Que bote, golpeo, la tomo. Que bote, golpeo, la tomo. Dale. 5 veces con derecha, 5 veces con izquierda. Golpeo, dale, venga, venga. Me tiene que regresar de preferencia, no lo hagan hacia arriba. Lo hago de frente, aquí, que regrese. Aquí, que regrese a mis manos. Aquí, que regrese a mis manos. Dale, dale. 5 con derecha, 5 con izquierda. 5 con derecha, 5 con izquierda. Acuérdense otra vez, perfilarse para golpear la pelota. Vamos con izquierda ahora. Vamos con izquierda. Dale. No es tan fácil. Ahí vamos, ahí vamos. Sale, 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 sale. Ok, siguiente, golpeo con empeine. Golpeo con empeine o con las agujetas. Ok, que bote, golpeo. Que bote, golpeo. Si ya soy avanzado como ella, va a ser que bote, golpeo. Que bote, ya no la agarro. Ya no la agarro. Aquí, 5 veces. Vean. Seguimos el carril, dale, vamos. Venga avanzada, vamos. Venga, 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 sale, sale, sale. Ahora manejas tu cuerpo, hay que manejar el cuerpo aquí. Manejo el cuerpo, manejo el cuerpo. Venga, 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 5, 5, 5. 5, 5. La puedes tomar si quieres, está más difícil. Ok. Tómala. Vean la técnica individual de una gimnasta. Muy bien. Siguiente. Nosotros trabajamos con ya trabajamos control, ya trabajamos golpeo. Ahora vamos a hacer un poquito de conducción. Primera conducción, voy a ir parte externa del pie, 3 pasos. 1, 2, 3. Piso la pelota, me giro. 1, 2, 3. Piso la pelota, me giro. Una derecha y una izquierda. 1, 2, 3, piso la pelota, me giro. Dale. 3 repeticiones, venga, venga. Ahí, piso la pelota y me giro. Venga, venga. Perfecto, muy fácil, muy fácil. Siguiente. Planta del pie. Aquí, 1, 2, 3, 4, giro. 1, 2, 3, 4, giro. 1, 2, 3, 4. Si ya soy avanzado como ahí de gimnasia, lo puedo hacer caminando. Solo empujo la pelota. Solo empujo la pelota. Aquí, empujo la pelota. Empujo la pelota. ¿Vale? Empujo. Venga, venga, venga. Okay. Vale. Voy. ¿Y la izquierda no sirve o qué? No, está descompuesta hoy. Espérame. Ahí está. Ya está sudando. Yo, como si nada. Ah. Para que vean. Siguiente conducción, 1 por 1, ¿sale? Aquí, 1 por 1, 1 por 1, 4, 5, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, regreso, venga, venga, dale, 1, 2, 3, 4. Golpea la pelota, golpea la pelota, hay que golpear la pelota, golpea la pelota, golpea la pelota, dale, venga, conducción, conducción, ok, vamos, vamos, conducción. Ok,
Ahora lo vamos, vamos en un ejercicio a hacer los tres que hemos practicado. Vamos a hacer conducción. Uno, dos, tres, golpeo, control. Otra vez, regreso, conducción, regreso. Uno, dos, tres, golpeo, controlo, parte interna, conduzco pierna izquierda. Ahora derecha, uno, dos, tres, golpeo, controlo, conduzco. Sale, sale, venga, venga, vamos. Vamos, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Controlo parte interna, no con la planta del pie. Venga, venga. Muy fácil, gimnasta, vamos. Claro. Vamos, 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 vamos. Siguiente, ya hicimos cinco, porque somos muy buenos. Sí. Vamos a hacer cinco. Uno, dos, tres. Golpeo, pasa por abajo, control. Otra vez. Uno, dos, tres. Golpeo, pasa por abajo, control. Sale. Venga, venga, venga. Venga, estamos... Venga, chicas gimnastas, demuestren que sí se puede. Estamos trabajando los tres elementos que hicimos previos. Ahí está. Control, base y conducción. Perfecto. Qué feo soy ese golpeo de balón. Pero bueno. ¿Ah, que tiene sonido? Sí, claro. Oh. Se escucha cuando le pegas lleno, no va a la pena. Eso no lo sabía. Pero ya lo sabes. Vale, muy bien, muy bien. Viene nuestro reto. Ah, ¿ok? Va, sí. La parte más sencilla del fútbol. Estoy lista. Dominar la pelota. ¿Ok? Vamos a empezar. Muy fácil. Voy a hacer. Vamos a hacer. Bota la pelota. Uno, dos. Dale. ¿Otra vez? Bota la pelota. Uno, dos. Dale. Ok, va. Esperen, estoy calentando. ¡Ay! A ver. Tache, estamos manejando los dos perfiles, no nada más uno. Ay, gracias, hasta la cocina me fui. Perdón. No. No, bota, bota. Bota, golpeo. ¡Yes! Pero. ¿Viste? ¿Tres intentos? Lo logré. ¿Por qué? ¿Estuvo mal o no? Fue la misma pierna. Y no era así, yo lo hice. Uno, dos. Está fácil. Uno. Uno. Dos. Ok. Prueba no superada. Juguemos algo. Juguemos algo. Vamos a hacer un reloj. Ok. Reloj es hacer cierto número de dominantes. Vamos a empezar con una. Ahora sin que bote. Uno. Clara. Uno. Bien. Superado. Uno. Dos. Clara. ¿Con las dos piernas? Sí. Ok. Uno. Ven, ven, ven. Uno. Dos. ¡Yeah! Oh, ¿viste? Okay. Vamos. Tres. Yeah. Uno. Dos. Tres. Clara. Uno. Dos. ¡Ah! Vamos a ver. Dos oportunidades para seguir con el reloj. Quiero ver quién llega a 10. Dos. Última. Uno, dos, tres. Vale, vámonos con cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Nada. Nice. Me tengo que preparar, espérame. Uno, dos. Uno. Oh, no puede ser. Uno, dos. ¡Ah! ¡Casi! Ok. Siguiente. Vámonos a 10, ¿ok? Vámonos a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vámonos, sale. ¡Qué parol! 10. A ver, estaba yo en 3. Bueno, no tenemos tiempo. 1, 1, 2. No tenemos tiempo, vamos. 1, 1. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Ni modo. Ni modo, cuatro. Prueba no superada. Y último reto. Muy fácil. Vamos a hacer golpeo, golpeo, golpeo. Golpeo, golpeo, golpeo. Venga. Va, listo. Uno. Uno, dos. ¡Ay! ¡Lo logré! Lo logré. Lo logré. Casi destruí la computadora, pero lo logré.
Ok, si ya no lo ve, vámonos al revés. Vámonos. Cabeza, muslo, pie, tabal. Cabeza, muslo. Cabeza, pie, muslo. Cabeza, hombro, espérame. Perfecto, muy bien. Como se darán cuenta, todos los elementos técnicos tienen una razón, tienen que repetirse y, sobre todo, son de mucha constancia. ¿Sale? Espero que les haya gustado. Esta parte es solo introductoria en la parte de fútbol, en la parte técnica, una parte introductoria en la parte de gimnasio. Pero vamos a estirarnos, ¿no? Vamos a estirar para poder terminar. Nos quedan 5 minutillos. Entonces, muy bien, espero que hayas podido completar todos los retos. Si lo lograste, felicitaciones, porque en efecto no es tan fácil. Y pues bueno, se nota en las horas que le dedicamos al gimnasio y al campo. Entonces, pues bueno, todo es resultado de la perseverancia, ¿verdad? Exacto. Y la repetición, hacerlo un montón de veces, muchas, muchas. Y ahorita, sobre todo, que estamos en esta situación compleja de estar encerraditos, a veces el repetir, el hacer, se vuelve más pesado. Entonces, bueno, traten de sacar motivación, sacar fuerza de donde tengan, y una vez empezando es más fácil seguir el hilo. Entonces vamos a estirarnos, ¿va? Ok, vamos a hacer un ejercicio básico, un fútbol de estiramiento, juntamos piernas, ¿sale? Tocamos puntas. Ahí me quedo 10 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a tocar mis talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora abro un poquito el compás, voy al centro 10 tiempos, inflexiono las rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos a sentarnos un poquito. Te puedes quitar el tenis si gustas. ¿Sale? Vamos a intentar. Agarra tu pie. Voy a poner de ladito para que lo veas. Hablan de frente. Agarro. Estiro pierna y trato de estirar la espalda. ¿Sale? Estira bien las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, bien, ahora las dos, agarro la punta. ¿Cómo? Ven cuando les digo que los gimnastas a veces tienen flex de futbolista. Ok, y subo, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, ok, ¿quedas abiertas? Bueno, no, mariposita, vas a poner tus manos en la nuca, y vas a hacer pequeños muelleos tratando de tocar los codos al piso, ¿sale? Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora agarra tus talones y vas a tratar de abrir y cerrar. Sí puedes, sí puedes. ¿Ok? Listo, tú puedes. Arriba, 1. Abajo, 2. Ok, arriba, 1. Abajo, 2. Última vez, arriba, 1. No. Ay, qué presumida. Muy bien. Ah, pues ya estamos. Ya son un minutito para las 11. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que nosotros nos divertimos preparándolo y haciéndolo. Honestamente me sentía un poco más hábil en las piernas, pero creo que con mucha práctica cualquiera de los dos lo podemos lograr, y como les decíamos, mucha perseverancia, échenle ganas y pues nada más. Bueno, pues agradecemos a Deporte UNAM por la oportunidad que nos dio. Estamos muy contentos, esperamos que les haya gustado, esperamos ver sus comentarios y sobre todo saber que se están activando. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y bueno,
pues de nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho otra vez a la UNAM por esta oportunidad y estamos atentos a nuevas experiencias. Gracias, un gusto de verdad regresar a la cuna. No, tanto Alan como yo somos pumas de corazón y nuestra formación fue allá. Allá nos conocimos, allá todo. El grandioso José Luis nos tuvo algo que ver con esto. Fue muy divertido, pero bueno, ojalá lo hayan disfrutado. Les mandamos un abrazo muy grande a toda la familia, amigos. Actívense. Y bueno, nos vemos a la próxima. Sigan viendo la columna. Chao. Adiós. Vamos a finalizar.